Bienvenidos a 325 Perfumes y hoy Jean-Paul Gaultier por 3. Le Male, la primera de las tres que voy a mencionar. Esta es la que empieza con todo el quilombo que armó. Le Male, todos los flankers que trajo después y las otras. Esto salió en el año 1995 de la mano del perfumista Francis Kurkdjian, que hizo otros flankers de Le Male también, y bueno, Mr. Burberry, Narciso Rodríguez Forgin, Baccarat Rouge 540, es un perfumista de carrera. Y sale en un año donde las fragancias Fougère estaban intentando quizás ver si se extinguían, porque empezó a entrar en retirada. En el año 90 ya Calvin Klein con Eternity Formen quiere dar como un giro a modernizar un poco esa familia olfativa, pero esta en el año 95 dio un pisotón fuerte, enorme la verdad. A mí me gustaba más que el olor, me gustaba lo que la fragancia me daba. Pues no era un olor que yo quisiera mucho, de hecho terminé la botella y dije no lo voy a volver a comprar. Esa es la realidad. Ahora, hace cosa de 2 años, yo entro a una perfumería y pruebo esta otra fragancia, 212 Sexy de Carolina Herrera, y ya estaba en plan de retirada con esta familia, y hace cosa de un par de años se me da por... Digo, ¿cuántos flankers ha hecho este 212 con el tiempo? Empiezo a probar, probar, y cuando lo olí, en un papelito, dije, qué rico, pero esto yo ya lo olí antes. Le Male de Jean-Paul Gaultier. Empiezo a buscar en la web, por supuesto a la mitad de la biblioteca decía que no tenía nada que ver, y la otra mitad de la biblioteca lo encontró parecido, efectivamente. Cuando vuelvo a él, decido comprarlo. Esto huele, esto tiene... lavanda, menta, tiene especias, puntualmente cardamomo, semillas del carabea y vainilla. Un poco de tonka para darle dulzor y cedro. Entonces es una fragancia... ¡Uy, qué rica que es! Tiene una salida muy fuerte de lavanda, pero muy potente de lavanda, con mucha especia, que después se va limpiando. A medida que esta fragancia evoluciona, que es lo que más me gusta, se vuelve limpia, casi el estilo ese Fougère Barbería, ¿no? Como se lo solía a veces relacionar a los Fougère, con esos aromas de espuma de afeitar o muy barbershop. Entonces, a medida que seca, va transformándose en eso. Es un gran todoterreno y, con respecto a las temporadas de uso, yo creo que cuanto más frío hace, mejor. No quiere decir que no se pueda utilizar qué rico que es. En otras temporadas o todo el año. Con la sabiduría que, ojo, porque en el calor quizás pueda ser un poquito pesado. Va muy bien para el día. No sé si para la noche, pero la he usado en alguna que otra noche de verano también. Y es seductor. Voltea cabezas. Puede resultar algo difícil al principio, pero te va seduciendo de a poquito. Eso es lo que me gusta de esta, una fragancia para destacarse. Por eso la usaba y por eso la volví a usar, y aparte porque ya me gusta el olor que tiene. Ahora, la versión Le Male Le Parfum, que salió en el 2020, que ya se aparta de la familia Fougère, a la cual esta hace alusión, moderniza totalmente el concepto de Fougère. Acá ya nos vamos a ir más a un oriental, sobre todo muy especiado, porque tiene una salida, lo voy a probar, en piel. Una salida... ¡Ay, qué deliciosa sos, mami! Se mete de lleno en tu nariz. Dulce, muy especiada. Un dulce que a mí me recuerda un poco a al dulce Tutti Frutti del chicle globo, de los caramelos. Dura muy poquito, después se va apagando, aparecen las especias. La lavanda... Y lo que tiene como nota de corazón que la hace totalmente encantadora es la nota de iris. A mí el iris me gusta. Y no quiero hacer un spoiler, pero a las personas que no les guste el iris, yo no sé si le va a gustar mucho esta fragancia. Por lo menos dense la oportunidad de probarla. Porque no es un iris a lo Dior Homme, no es un iris al estilo maquillaje de mujer o lápiz labial, para nada. Convive muy bien con el resto de las notas. Y el fondo, yo creo que en el fondo es donde esta fragancia encuentra su punto de estación más fuerte y de máximo esplendor. Tenemos vainilla, se habla de notas orientales, pero en realidad esto es una bomba de especias surtidas que no invaden para nada, con un toque de dulzor y unas maderas secas, ¿sí? No son resinosas que no se puedan aguantar, sino secas. Entonces imagínense toda esa convivencia de vainilla, especias, lavanda, iris y unas maderas ahí en el fondo, que es una locura. Los caracteres de esta fragancia es que es un aroma un poquito más maduro que el resto de la familia.
Si estás ahí en tus 20, 25 y lo querés usar, dale para adelante, pero llévala vos, porque si no te va a llevar ella a vos. Tenés que saber muy bien qué impresión querés dar cuando la uses, hay que probarla. Muy seductora. Creo que esta fragancia puede ser tranquilamente la reina de una fiesta e imponerse ahí, querer pelear con otras fragancias igualmente imponentes. Creo que va muy bien para ocasiones especiales, muy caballeresco, para usar más en otoño cuando empieza a hacer frío, sobre todo en esa parte del otoño, mediados del otoño, invierno, y ya cuando se empieza a ir el frío, entra en retirada, hay que guardarla hasta el año que viene porque puede ser un poquito abrumadora. Si no hace frío, en el frío creo que es donde mejor se comporta, y preferentemente de noche. Creo que esto puede ser la reina de una salida nocturna. Qué rica, me parece que es el más elegante, el más maduro de todos los Le Male que he probado, de todos los Jean Paul Gaultier que he probado. Y finalmente, toma el protagonismo una que ya la he usado bastante, que es Le Beau. Es un amaderado dulce. Esto tiene tres notas declaradas, para mí tiene un poco más, porque no puede ser tan simple y tan rica. Qué rica es. Bergamota, coco y abatonca. Huele muy como a tropical, ¿no? Como el, parece como un coco rallado de un cóctel, ¿no? Y tienen, además de la fruta y del dulzor que le da la tonca, una cosita media avainillada también. Muy, creo que es la más versátil de todas las que traje y la más versátil que he probado de Jean Paul Gaultier. Va perfecta para las cuatro estaciones. Yo creo que por ahí, dependiendo del día, incluso en verano, esto para la noche va perfecto. Y también para, no sé si para, yo diría que para todas las edades. Es la que más se adapta a la ropa y al evento o a la situación en la cual vos la vistas. Me parece que esta es la clásica que se va moldando de acuerdo a donde la hagas desempeñarse. Voy a hacer una breve conclusión y voy a ya cerrar el video. Bueno, mi favorita de todas, voy a decirlo, es la Eau de Toilette. Para mí esta es la gran imbatible, es un gran clásico. Esto está desde el año 95 en el mercado y para mí sigue siendo el olor que más me gusta de todos los Jean Paul Gaultier. La que más reacciones para mí atrae son, acá yo voy a hacer un empate porque las veces que las he usado, las dos se han quedado. ¡Qué rico perfume! La Eau de Toilette y la Le Parfum generan, la verdad, las dos reacciones y cumplidos también. Y para mí, en cuanto a versátil, bueno, yo, para mí por un pelito más le gana en versatilidad a la Eau de Toilette la Le Beau. Le Beau es un poquito más quizás versátil que la Eau de Toilette, pero para mí las dos entran en el campo de la versatilidad, puedes usarlas en cualquier situación. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, que estén bien.